La semana pasada firmamos el convenio con la Policía Comunal para que se empiece a implementar en nuestro municipio. Hoy estamos mandando al Consejo Deliberante para hacer en sesión especial el tratamiento del convenio porque faltaba la firma de Granados y fue girado a La Plata y volvió ayer. La visita a Karina Rabolini entregando anteojos a todos los chicos de General Rodríguez de la Escuela 21 en un programa de la Fundación Banco Provincia de Una Mirada para los Niños. Poder entregarle una silla de rueda especial para una chica que no se conseguía acá en Rodríguez, que estaban haciendo una colecta y hablando con Karina Rabolini, entregarle una silla de rueda, haber tenido la visita del Ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, entregando diplomas del Plan Fines, sinceramente nos pone muy contentos con el acompañamiento del Gobierno Nacional y Provincial, y tenemos que seguir trabajando para nuestros vecinos, para dar la respuesta en base a lo que falta todavía y seguir resaltando los logros de la gestión que se ven en el municipio por el acompañamiento tanto de la provincia como de la nación. Y ahora, bueno, organizando para la semana que viene temas para el día de mañana. Mañana vamos a tener en la puerta del municipio hasta el lunes, casi seguro el martes, camiones con para poder hacer los documentos de los vecinos de General Rodríguez, un plan documentario. Gracias al trabajo del ministro Randazzo estamos poniendo los camiones acá para poder hacer un plan documentario. Lo habíamos pedido, estábamos esperando bien la fecha. Bueno, ya los tenemos acá, dos camiones, van a estar en la puerta de la municipalidad y vamos a ver si otro de los móviles lo podemos desplazar a distintos puntos de Rodríguez. Eso va a comenzar mañana. El sábado estamos entregando diplomas del Plan Fines a los primeros 200 egresados de esta modalidad, con la presencia de Jaime Persic, el Secretario de Educación de la Nación. El día lunes... Antes de que sigas con el lunes, yo hago un repaso rápido, veo documentos, veo chicos, veo policía barra seguridad, el ministro Tomada con certificados, inclusión 100%. Totalmente, la presidenta lo recalca siempre, nuestro país, nuestro proyecto de país es la inclusión. Argentina nos tiene que incluir a todos y tenemos que trabajar para que los vecinos tengan a través del Estado un Estado presente, inclusivo, y le demos herramientas de capacitación y de trabajo y de formación a nuestros vecinos. Como te decía recién, tenemos que ir proyectando lo que queremos para el futuro y lo hacemos el futuro, lo hacemos hoy con decisión política que conduce a nuestra presidenta. Nosotros en ese marco estamos muy agradecidos a ella, muy agradecidos al trabajo de los ministros, de los funcionarios. Sinceramente Rodríguez está creciendo por este apoyo y por una visión estratégica que tenemos hacia adelante. El lunes te decía, tenemos una charla con lo que es el bullying, queremos evitar el bullying en la escuela, queremos que se capaciten nuestros docentes, nuestros profesionales, y esto articulado con seguridad, porque muchas veces no se da solamente en casos de bullying en la escuela, sino se puede dar en clubes, en instituciones. Entonces queremos que los papás, los distintos actores sociales lo conozcan, todo esto articulado con el Ministerio de Seguridad de la provincia y con el Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y de Producción, y vamos a dar una charla sobre este tema el lunes a la mañana, cerca del mediodía o antes de mediodía va a estar llegando Iván Budazzi, el encargado de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires, de ARBA, para seguir haciendo arreglamiento en distintas zonas de Rodríguez donde tenemos evasiones tributarias importantes. Estamos detectando un montón de terrenos que son del Estado que pasarían al dominio municipal, y bueno, en ese marco de trabajo que ya lo lanzamos con la campaña de invierno de ARBA detectando evasores, vamos a seguir trabajando el día lunes. El martes estamos... La charla de bullying, ¿en dónde va a ser? ¿Es abierta a la comunidad? ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo es eso? Es abierta a la comunidad, se va a dar en el Colegio San José, en el salón de usos múltiples que tiene la escuela. Estamos invitando a todas las instituciones, estamos trabajando con equipos técnicos que van a venir a recorrer otras escuelas para in situ ir a hablar con chicos del centro de estudiantes explicándole la problemática para que todos evitemos, detectemos y marquemos los casos de violencia de manera inmediata, y queremos queremos que tengan una contención y poder detectarlo, porque muchas veces que eso no se detecta en el momento termina provocando un malestar y una sensación como que no nos estamos preocupando por un tema tan importante. Ya venimos dando charlas, el año pasado hicimos una jornada con todos los docentes en el salón, en el teatro, la sala grande que tiene de uso múltiple del Colegio San José,
en el escenario de ellos, y vinieron muchísimos docentes. Le entregamos un libro a cada uno de los docentes para que tuviera como material bibliográfico sobre lo que es el bullying. Y creo que los chicos muchas veces por ahí no se dan cuenta de lo del nivel de agresión que tienen, lo toman como que es una cosa normal, jugar de mano, pelearse. Me parece que hoy en día tenemos que evitar todo eso. Me parece que el diálogo es fundamental para nosotros, tenemos que hablar muchísimo con nuestros chicos y poder dar una herramienta a los docentes, a los padres, a los representantes de instituciones, de clubes, de asociaciones civiles, para que nos ayuden a trabajar en conjunto, es fundamental para evitarlo. Te decía, es una semana muy muy movida en cuanto a actividades. El martes estamos, el lunes de la noche estamos en la cena en Tecnópolis por el Día de la Industria con la presidenta. El día martes, que el 2 es el Día de la Industria, viene la ministra de Producción e Industria de la Nación, Débora Giorgi, a General Rodríguez. Vamos a estar inaugurando una industria, vamos a estar recorriendo nuestro parque industrial, vamos a estar dando una charla a todos los industriales que están radicándose en el nuevo polo industrial de General Rodríguez, con las herramientas de promoción de créditos, de líneas de créditos, para que se vengan a radicar acá. Y va a ser, creo, una mañana fructífera con industriales y el Estado presente dándole las herramientas para que se pueda mañana radicar acá. No hace mucho la Presidenta inauguraba una planta nueva en Rodríguez de Yamaha. Ahora Débora Giorgi, la Ministra, también viene con el mismo fin. Una ciudad que crece en cuanto al industrial, que también se preocupa por el tema de seguridad, un Estado presente. Un Estado presente, pero con una clara visión de generar los medios para que se sigan radicando más industrias. Se capacitan nuestros vecinos, porque tenemos que articular muchísimo con las universidades, tanto de Moreno como de Luján, para que tengan una formación. Estamos hablando con el intendente de José C. Paz para usar el centro de formación profesional que tienen ellos para seguir capacitando a obreros en lo que es intensivo, y queremos que las industrias se dediquen acá. Estratégicamente Rodríguez está cruzando de muchas rutas, tenemos todo un potencial de energía, de recursos energéticos para que se radiquen acá, y queremos seguir fomentando lo que es el trabajo. El trabajo es la manera de dignificar. Nosotros estamos apostando muchísimo a lo que es dar seguridad, pero dar seguridad a través de trabajo, a través de la inclusión, a través de la formación. Creo que el crecimiento de nuestra sociedad es un crecimiento hacia arriba cuando le damos las herramientas para que este crecimiento ascendente se dé con educación, con inclusión y con las herramientas de trabajo, donde generaciones que nunca pudieron ir a la universidad puedan ir, pero porque su papá tiene trabajo, porque están formados, porque tienen derechos, porque tienen familias conformadas, tienen una calidad digna, y lo tenemos que hacer entre todos. Sabemos que falta mucho, pero tenemos que ir dando día a día los pasitos para que esto, que antes era una cuestión de una cultura del no trabajo, hoy en día se transforme en formarse, porque si te formás creces, si creces te haces realidad y te transformás como persona. Hablando de la cultura.